¿Qué tal, jóvenes? Otra vez con ustedes, el profe de historia. Los invito a recorrer brevemente lo que nos cuenta la historia sobre la evangelización en la colonización española. Bienvenidos. Otro de los mecanismos de conquista del Imperio Español fue la imposición de sus creencias religiosas como medio de dominación cultural. Después de notificado el contacto con el Nuevo Mundo en 1492, los reyes católicos de España y Portugal recibieron del papado la concesión de las tierras descubiertas para su ocupación y dominio sobre los habitantes. A cambio, los monarcas se comprometieron a cristianizar esos territorios y adquirieron funciones y derechos de cobrar diezmos, organizar la jerarquía eclesiástica y construir templos, entre otros. Causas de la evangelización. Los europeos consideraron que los indígenas eran infieles, que debían ser cristianizados para que no se condenaran al infierno. Visión inquisidora de los cultos autóctonos y de prácticas consideradas pecaminosas, tales como el politeísmo, la poligamia y los sacrificios humanos. Interés de la corona y de la iglesia. Por imponer la fe para implantar sus estructuras sociales, políticas y económicas. Justificación cristiana y refuncionalización de instituciones de autoridad como la teocracia y la mita, para lograr la sumisión de los indígenas a su explotación como mano de obra. Métodos empleados para la evangelización. La doctrina consistió en la formación de pueblos de indígenas conversos en torno a una capilla. El doctrinero, un clérigo misionero, les enseñaba la fe. La encomienda fue un sistema feudal implementado para ayudar con labor de doctrinas. Al encomendadero, un español, le asignaban un terreno y un grupo de indígenas a quienes sometía a labores e impuestos a cambio de sostenerlos económicamente y educarlos en la fe cristiana. La reducción fue implementada para proteger a los indígenas del maltrato de los encomenderos. Consistió en la congregación de aborígenes nómadas en poblados dirigidos por los misioneros, quienes los catequizaban obligatoriamente. Internamente había actividad comercial y los indígenas pagaban impuestos. Extirpación de idolatrías. Hacia fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, las autoridades civiles y religiosos creyeron que el Nuevo Mundo estaba cristianizado. Pero entre el 1607 y 1610, en las cercanías de Lima, el cura Francisco de Ávila descubrió que los indígenas escondían estatuillas de los ídolos, dioses, ancestros y amuletos, siendo el indio Hernando Paucar el principal difusor de las creencias milenarias. Campañas de extirpación de idolatrías. Frente a ello, los doctrineros como Bartolomé Lobo Guerrero, Francisco de Ávila y Cristóbal de Albornoz realizaron tres campañas de visitas de extirpación de idolatrías, en las que recorrían los poblados y acudían a los sacerdotes aborígenes para, de manera amistosa, obtener información detallada sobre las creencias. Luego, con apoyo armado, quemaban y destruían todo símbolo religioso, como huacas, que en los lugares sagrados. Huacas. La huaca puede ser el templo del ídolo o el mismo ídolo. La palabra huaca tiene el significado de lo sagrado, aplicado por los indígenas del noreste argentino y del Perú a diferentes seres y cosas. Consecuencias de la evangelización. Aculturación. Al ser deportados a doctrinas, encomiendas y reducciones ubicadas en entornos extraños a ellos, los indígenas eran arrancados de sus familias y tribus y obligados a desarrollar actividades ajenas a sus costumbres. Culto mayoritario. Aunque no fueron erradicados por completo, los cultos indígenas fueron reducidos drásticamente y el catolicismo pasó a ser
el culto mayoritario en Sudamérica, sincretismo. Al destruir los lugares de culto, la religiosidad aborigen se trasladó a sus ídolos y amuletos. En los Andes, los cultos al sol y a la Pachamama fueron camuflados con Jesús y la Virgen María respectivamente. Vamos a ver varias tradiciones religiosas. Inti Raymi, fiesta del sol y la cosecha. El Inti Raymi es en sí el símbolo de la gratitud de los pueblos andinos que ofrecen a la Pachamama por la bondad de haber permitido una buena producción y cosecha de productos tradicionales. La gratitud se celebra con la presencia de música y danza, concentrándose más en un centenar de conjuntos autóctonos. Diablada de Píllaro. La Diablada de Píllaro es una celebración popular que ha crecido en la última década. Según cuenta la historia, en épocas coloniales, los indígenas se disfrazaban de diablos en repudio a las prédicas de los sacerdotes y al maltrato físico, psicológico, económico y moral que recibían de los españoles. Bueno, jóvenes, hemos aprendido una vez más con el profe de historia. Hasta la próxima clase.